Sí, claro. Pues lo hay que hacer como hay que hacer. Y necesitas cualquier tipo de ayuda. ¿Se ha cortado o no se ha cortado? Hoy no me sale. Inspirado. Con lo bien que hablas, sí. Bombero. Si necesitas cualquier tipo de ayuda, consulta, recursos o simplemente te apetece hablar con alguien que creas que te pueda comprender, puedes venir a Fundación Triángulo. Desde aquí te ayudaremos en todo lo que sea necesario. Puedes encontrarnos por redes sociales o directamente llamarnos por teléfono. Asociación Triángulo es un grupo joven compuesto por muchas personas que quedamos para hacer lo que nos apetece, disfrutar y compartir todas las cosas que tenemos por dentro. La verdad es que no teníamos muchas expectativas. Sí. O sea, realmente vinimos como un poco a ver qué era y nos ha convencido bastante. Hola, venimos de COBA. Colectivo LGBTIQ más H, A. Vale, ¿qué más decimos? Nada más, es que a mí se me nada más. Que trabajamos por los derechos LGBT de Madrid. Sí, especialmente al futuro de nuestra sociedad, que son niños, niñas y niñas de la sociedad. Son ellos al final el futuro de nuestros barrios y creemos que lo más importante es que sepan que no están solos y que por ser diversos son lo mejor que podría haberles pasado. No estáis solos. Sí, nos encontramos con que nuestra orientación sexual era muy invisible. Bueno, es que directamente ni nos encontrábamos. Entonces yo creo que una de las necesidades era esa, encontrarnos con otras personas que fuesen asexuales, que estuviesen en el espectro asexual y formar la asociación pues para compartir juntas tiempo, para compartir experiencias y para protegernos también. Que la gente nos conozca, también ayudar a, yo que sé, a esa persona de 15 años que está en su casa y que no sabe qué le pasa y también a la persona de 60 años que lleva toda la vida casada y que tampoco sabe qué le pasa y que lleva toda la vida viviendo de una forma que no era la que ella quería o la que sentía que era su forma. Pues como que llegar a tanta gente sin tantos recursos, sin referentes y sin nada. Pero no estaba la A. Entonces, para nosotros es necesario también que esté la A de asexualidad y que la gente sepa que tiene un espacio y que no pasa nada, que es válido y que se puede ser feliz y que hay más gente que no estamos solas. Perdóname, es que me he quedado pillada. ¿Conoces la unidad de gestión de la diversidad? Existe y estamos muy cerca de ti, en la calle Sacramento número 2 de Madrid. Así que si vives o presencias una discriminación, denuncia. Cuéntanoslo. Estamos contigo siempre. Pues el Centro Juvenil es un espacio donde las personas del colectivo nos sentimos arropadas y entendidas. Aparte también da la oportunidad de otras personas que no tienen mucho conocimiento pues, sobre la gente LGTBI, pues da la oportunidad de explicarles nuestra situación y hacerlas más comprensivas y cambiarles un poco también la mentalidad. En Centros Juveniles somos espacios libres de ocio y cultura para todos. Los trabajadores intentamos crear una pasarela entre los jóvenes que vienen a nuestro servicio y otros servicios del colectivo que pueden ayudarles. Y sí que es verdad que al sentirnos tan arropados, pues muchas veces nos da la oportunidad de ser nosotras mismas y de no sentir la necesidad tanto de, pues como que, de no poder dar a conocer nuestra identidad sexual ni de tener que ocultarnos. Somos las oficinas de información juvenil del Ayuntamiento de Madrid. Y deciros que somos zonas seguras, que somos 8 oficinas y que nos podéis encontrar en madrid.es/juventud. ¡Os esperamos! ¡Viva el amor! ImaginaMás es una ONG que tiene como objetivo principal trabajar en la igualdad, la diversidad y la salud sexual, sobre todo con los colectivos más vulnerables. ¿Hablo? No. Apoyo Positivo nace en 1993 para dar apoyo y acompañamiento a personas con VIH y a sus familiares.
Pero hoy en día esa familia ha crecido y se dedican a muchas más cosas. Entre ellas, hacen charlas en colegios mediante el programa de educación, también hacen pruebas de VIH o asesoría legal. Así que, ¿te atreves a conocer el grupo joven de We Love? Al final, de lo que estamos orgullosos, orgullosas y orgullosas, es de poder ser quienes somos y querer a quien queramos.